Son pequeños. Madre, madre, madre. Hostia, hostia, hostia. Son tres. Celebrado hoy el primer encierro de Leganés, un encierro tranquilo que ha durado 3 minutos 25 segundos con muy pocos heridos. Ha habido 4 heridos tanto en el recorrido y en la suelta de reses. De los 4 heridos, uno de ellos es un herido grave por contusión que ha sido trasladado al Hospital Severo Ochoa y hay un herido leve por asta de toro. Además, ha habido 25 personas a los que se les ha sacado del recorrido por diferentes motivos, 17 de ellos porque no tenían la vestimenta adecuada, 3 de ellos porque tenían síntomas de estar ebrios y otros 5 por ser menores. En definitiva, bueno, pues un encierro tranquilo que se ha desarrollado sin ningún tipo de incidencia más allá de estos 4 heridos. Y bueno, pues queremos invitar a todos los leganeses y madrileños a participar mañana en el segundo encierro de Leganés. El número de participantes, como otros años, ha subido en el de espectadores, hemos visto que ha bajado, ¿no? Sí, hay un poquito menos de afluencia del público. Hoy es festivo en Leganés, pero es un día laborable en el resto de la Comunidad de Madrid y bueno, pues son días en los que siempre hay un poquito menos de público. El día más importante en cuanto a público, evidentemente, será el sábado.
como curiosidad, hablabas de vestimenta, lo que se han visto hoy en muchas camisetas del Atleti, ¿no? Entre las sí, es un día alegre para los atléticos, la verdad hay que darle la enhorabuena y bueno, pues evidentemente había dos equipos madrileños en liza ayer, uno de ellos tenía que ganar, en este caso ha sido el Atlético de Madrid y le deseamos la enhorabuena a todos los leganenses aficionados al Atleti. Pues muchas gracias.